¿Qué tal? Bienvenidos, como siempre, a las pantallas de Radio Televisión Marbella. Como cada día durante este veranito, tenemos aquí una parada, ¿eh? Un punto de reflexión y, sobre todo, para acercar a nuestros amigos de Marbella, esas personas que a lo largo de toda su vida, de su carrera profesional y también la parte personal, han hecho Marbella, la Marbella que es la que hemos hecho entre todos. Estamos en el restaurante Bacus, en pleno casco antiguo, en este hermoso patio interior, donde se está bastante fresquito y donde invitamos cada día a estos amigos y que espero acercarles un poquito más. Bueno, hoy la verdad es alguien muy conocido, muy, muy conocido. Toda su historia y toda su vida profesional la ha hecho aquí en Marbella. Muchas facetas tiene y profesionalmente se le conoce por muchas cosas. Para quedarnos en la actualidad, si ustedes les digo Club Foro 7, ya saben perfectamente que es esa asociación de librepensadores que apuestan por la cultura y además de forma apolítica. Complicado en los tiempos que corren, pero ellos lo han conseguido. Creo que suma que han cumplido ya 22 primaveras, ahora nos lo dirá. Una de las dos patas importantes, Antonio Hidalgo y Rosa Salas, ellos fueron los que iniciaron este precioso y estupendo camino de la cultura en nuestra ciudad. Y tenemos con nosotros a Antonio. Bienvenido, Antonio. Buenos días, ¿qué tal? Muchísimas gracias. ¿22 primaveras del club? 22 primaveras del Club Foro 7. Uh-huh. Llevamos camino de la 23. Bueno, más o menos. Y de manera ininterrumpida. Afortunadamente. Es que en estos 22 años, fíjate que Marbella ha tenido épocas convulsas a nivel político, a nivel social. Hemos salido en la prensa para cosas buenas, regulares, malas y muy malas. Y Club Foro 7 ha sabido mantenerse muy bien en el tiempo. Claro, porque la Junta Directiva lo que ha sido es marcar un camino por donde tenía que discurrir el Club Foro 7. Quiénes tenían que venir y de qué tenían que hablar. Uh-huh. Entonces, en base a eso, el club se ha mantenido. Bueno, pedíamos a Antonio que viniera acompañado por alguien que le conociera bien y me ha dicho, bueno, Rosa, por supuesto, está más que invitada, pero está en otros asuntos ahora mismo. Y has elegido a Carmina Pérez León, que está aquí con nosotros. Bienvenida, Carmina. Hola, buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos. ¿Cuántos años de amistad? Yo creo que ya por los 30 y tantos, pero más que amistad, familia. Bueno, cuando es una buena amistad, al final se convierte... ¿Cómo os conocisteis? ¿Cómo surgió esa amistad? Me imagino con Antonio y también con Rosa, claro. Pues yo era cliente de su librería cuando estaba al principio de poner ellos la librería. Y yo estaba recién llegada a Marbella. Y ahí pues conectamos y hasta hoy. ¿Eras cliente? Eso, hablamos de la librería Excalibur, ¿sí?, que ha estado en vuestras manos, Antonio, ¿cuántos años? 25 años. 25. Se inició en la muralla del castillo. Y una vez que se limpió la muralla, pasamos a la avenida Puerta del Mar y ahí sigue. Ese es el momento en que tú llegas como clienta. ¿En qué año? Porque tú eres de Málaga, de Córdoba. Bueno, pero yo ya sí, yo soy ciudadana del mundo. Qué bueno. Soy ciudadana del mundo. ¿Y tu primer contacto con Marbella? ¿Cuándo llegas tú a Marbella? Pues bueno, Marbella yo la conocía, pero yo siempre añoraba, después de tanto decía, yo quiero comprarme algo donde yo tenga un sitio donde recalar, porque es que mi casa era el mundo. Y me compré un pisito con unos amigos, uh-huh, que también compraron el mismo sitio y me afinqué aquí. Y de las primeras amistades que yo hice de Marbella fueron ellos. Carmina, tú has viajado y has estado en muchísimas partes del mundo. ¿Por qué Marbella? ¿Qué tiene Marbella? Hay mucha gente que le ha pasado, que ha estado en diferentes ciudades, países, y al final es como, quiero comprarme aunque sea un pisito, ¿por qué? Pues yo te digo una cosa, no te lo sabría explicar, porque yo he llevado tantos cambios que en realidad yo me he encontrado siempre a gusto en todos los sitios. Uh-huh. Yo he vivido en la Soria inhóspita, he vivido 2 años, y yo te digo una cosa, mantengo mis relaciones con amigos allí en Soria. He vivido en el País Vasco y mantengo relaciones con gente del País Vasco. Te digo que yo me voy adaptando, y aquí con este clima y esta gente, lógicamente, me siento marbellera. Y en Guinea. Y en Guinea también he vivido 5 años. Madre mía. Guinea, bueno, Ecuatorial. Hay mucha gente, ¿verdad? Y le pasa a mucha gente que, claro, ha vivido en diferentes partes muchísimo del mundo. Sitio. Y sin embargo mantiene. Pues eso dice mucho también de la persona. Sí, sí, claro. Que vas dejando por donde pasas, vas dejando amigos que se mantienen en el tiempo, que no es nada fácil. Antonio, montaste la librería, pero hay que retrotraerse un poquito más en el tiempo. Tú empezaste muy jovencito en la radio. Bueno, tú junto con Rosa, ¿no?
Rosa llegó posterior, llegó después. Yo me incorporé a la radio en el año 63. ¿Y empezaste como técnico de sonido? Técnico de sonido. Uh-huh. Y luego, una vez que me fui al una vez que volví del servicio militar, me reincorporé de nuevo y ya fui combinando técnico de sonido con programas que había que hacer, con programas que había que adaptar. O sea, una cosa polivalente, como se dice hoy. Pero, ¿tú tenías esa vocación o fue una casualidad descubrir que tú valías para eso? No, yo tenía una vocación. Hay mucha gente que le pasa, ¿eh? Sí, 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 yo tenía una vocación porque desde pequeño yo no vivía. Bueno, hubo una etapa que fue del 53 al 55 que yo vivía en San Fernando de Cádiz. Uh-huh. Y la radio era fundamental en la casa. De hecho, la SER estaba todo el día puesta en aquella época, ¿no? Y yo me fui aficionando a escuchar, incluso a escribir cuando... Te inspiraba. Me inspiraba. Y luego había una novela también que se editaba, que se daba en Radio Andorra por la noche. Y bueno, aquello, imagínate la época, ¿no? No tiene absolutamente nada que ver con hoy. Y digamos que fueron aspectos de esa radio de aquella época que fueron calando en mí hasta llegar a la oportunidad en el año 63. A ver si nos da tiempo a hablar un poquito de cómo ha cambiado o cómo ha evolucionado la radio, ¿no? ¿En qué momento aparece Rosa en tu vida? ¿O tú apareces en la vida de Rosa? Pues Rosa apareció en el año 70, aproximadamente, en el 70-71, aparece. ¿Erais compañeros de radio? Éramos compañeros de radio. ¿Y surgió el amor? En la radio. Surgió el amor en la radio, claro, claro. ¿Y hasta ahora? De momento sí, no sabemos qué va a pasar de aquí en adelante, pero vamos. ¿Cuántos años lleváis Rosa y tú? ¿Lleváis juntos? Pues llevamos desde el 71, 72, claro, hasta hoy, ¿no? ¿Te has dado cuenta, Antonio, que lo tuyo es la perdurabilidad en el tiempo? Fueron 7, 22 años. ¿En la radio? 43. ¿Con Rosa? 50 y tanto. O sea, tú eres una persona... La librería, 25. Constante. Esa es la clave. Pero de... cambiante. Sí. Constante y cambiante, si te das cuenta. Claro. Uh-huh. La radio, la librería y el foro son elementos que han enriquecido mi vida. Porque me ha dado la oportunidad de hablar con gente muy variopinta, pero que han ido cambiando muchas veces la percepción que yo tenía de algunas cuestiones de la vida. Y desarrollarte también en muchos aspectos, ¿no? Claro, por supuesto. Uh-huh. Sí, sí. ¿Por qué montáis la librería? Hay un tiempo, vamos a decir que va a la vez, ¿no? La radio y la librería. La librería se monta a raíz de unas vacaciones que tuvimos en... Nos fuimos a... Ay, ¿cómo se llama esto? A las Alpujarras Granadinas. Sí. Uh-huh. Bajamos de ella y... Estas cosas que te dan, dije, bueno, vamos a montar esto a ver qué pasa. Encontramos un local apropiado y empezamos ahí. ¿Pero por qué una librería? No lo sé. Es que no hay un... No hay una razón, ¿no? No hay una razón. Es como la persona que... ¿Por qué una persona se dedica a tocar la trompeta y otra a tocar el saxo y otra a pintar? Pero no era una librería al uso, tenía una especialidad, ¿no? Hacía falta, esa librería hacía falta. Claro. ¿Cómo era aquella librería cuando tú llegaste? Mira, esa librería era un punto de encuentro. Eran cosas donde tú discutías con personas que estaban buscando, como todo el mundo buscamos, los grandes problemas. Entonces te encontrabas con gente... Yo al principio decía, hay que ver Antonio lo antipático que es, porque Antonio es una persona que aparentemente el que no lo conoce, pues se cree que es más distante o que está, pero Antonio sabe todo lo que está ocurriendo a tu alrededor, y además es la persona más cariñosa y más amable, aunque te diga vete por ahí, pero los conocemos, los que lo conocemos es todo bondad. Sí. Y aparte bondad, mucha sabiduría, mucho trabajo interior. Y luego una persona muy sabia, que hoy día no se encuentra. Uh-huh. Y sobre todo muy discreto vale, y muy callado. Vale. Bueno, para eso ha venido vale, Carmina vale. contigo. Perdona, es que yo tengo que decir mi vivencia. Claro, es que no sí. tengo otra cosa. Yo tendré que decir como amigo y como persona que conozco, creo que te conozco bien, y en mi vida ha supuesto un apoyo en muchas ocasiones de mi vida donde yo he necesitado de amigos, ellos nunca me han fallado. Eso es la amistad. Creo que nunca le he fallado yo a ellos, pero ellos tampoco me han fallado a mí. Carmina, ¿qué buscabas? ¿Recuerdas aquel libro que buscabas? Yo he buscado tantos libros y me han dado... Yo alternaba, fíjate qué cosa más curiosa, me precio de la amistad
de una señora que ya no está, de la librería, ¿cómo se llamaba, Pilar? La de Sirio, la dueña de Editorial Sirio. La madre era una persona muy culta y muy sabia. Hola. Y entre ella y Antonio, a mí me encauzaron mi búsqueda. Y yo hoy día me precio de que me tomo la vida de otra manera, soy de otra manera, creo que mejor persona, gracias a ello. Bueno, y a investigar y tener ganas de aprender cosas nuevas, ¿no? Tú cuando les conociste en la librería, ¿sabías que también hacían radio? Sí, claro, con Rosa siempre, muchísimo. Porque además, y como tú has dicho antes, Rosa era la voz de la radio Marbella. Yo ponía la radio en mi cocina, porque mira, la radio, yo soy otra forofa de la radio y lo sigo siendo. Y yo tenía en mi cocina la radio todo el día puesta. Claro, yo a Rosa la vamos siempre. Muchos años en la radio, ¿la echas de menos? No. Pero es que han sido muchos años, ¿cómo es posible? Porque lo hemos comentado antes, el micrófono cerrado, y también lo comenté en un programa que me entrevistaron este invierno. Yo voy cerrando etapas, Cristina, porque si dejas cosas ahí, es como si te llamaran. ¿No te gusta la añoranza? No me gusta la añoranza. Entonces, si te pido qué momento... De hecho, en este programa que me entrevistaron este invierno, yo hacía 13 años que no iba a los medios. ¿Por qué? Porque ya he ido, ya he estado. Ya lo has hecho, ¿no? Claro. Pues yo te agradezco especialmente que hayas aceptado... Hombre, por favor. Este ratito. Claro. Me estoy segura que hay muchas cosas de ti que la gente no sabe. Por supuesto, evidentemente. ¿Qué es lo que te gustaría que la gente supiera? Decir, la gente no sabe de mí que yo... Tantas cosas que has hecho en tu vida. Pero en lo profesional, sí, ¿no? En lo profesional, pues ahora estoy digitalizando una serie de programas que tengo en casa, que fue idea de un director que tuvimos en la radio para que entrevistásemos a personas que nos explicaran cómo ellos habían vivido la posguerra. Entonces, todos esos programas los tengo en audio de gente que ya ha fallecido y que forman parte de un tiempo de aquella Marbella de los años 40-50. Duros y complicados. Muy duros, pero cuando hablas con ellos y cuando ellos te explican cómo vivieron aquella Marbella, te haces una idea y dices, bueno, esto parece imposible. Y también disponemos de por lo menos dos o tres maletas con audio de don Fernando Alcalá, que iba a la radio para explicar la Marbella fenicia, la Marbella romana, la musulmana y la de nuestros días. Esa es auténtica historia. Eso no tiene precio, eso no tiene precio. Historia viva que Antonio, claro. Antonio mantiene en su casa, pero claro, yo creo que tienes... Le he preguntado qué vas a hacer con eso, he dicho, de momento voy a digitalizar, no lo sé. Pero yo creo que tienes un buen lugar donde disponerlo, que es el Club Foro 7, que es esa parte que actualmente conocen en la actualidad, que es una idea que surge como... Imagínense, ¿no? Trabajando en radio, llevando una librería adelante y de repente... El Club Foro 7 surge en la trastienda de Excalibur. Surge porque, como ya vimos qué tipo de cliente iba a la librería, digo, bueno, podemos hacer una especie de círculo o algo donde vengan conferenciantes para hablar de técnicas de crecimiento personal, de medicinas alternativas, de espiritualidad y tal. Y Rosa tenía mucha amistad con doña Isabel García Bardón. Sí. Hablamos con ella y dice, bueno, pues vamos a cederos el Salón Sevilla. Desde entonces, desde el año... Ella es socia, ¿no? Ella. Desde el principio, ¿no? Sí, doña Isabel, sí. Carmina, en esa trastienda también dice ella, pues yo me apunto. Yo estaba apuntada ya. Sí. ¿Pero tú vivías en Marbella? Yo ya vivía en Marbella. Además, el club lo presenté yo a los medios. O sea, que imagínate. El día que se presentó el club a los medios, un personaje muy importante fue Gunila. Gunila estuvo con nosotros. Gunila tenía mucha amistad con Rosa y dijeron, no, yo voy al foro. Yo soy amiga de Rosa y quiero estar en la inauguración del foro. Y estuvo. Tengo documentación, fotografía, en fin, tengo muchas cosas de eso. Carmina, tú encantada. ¿Cómo es posible que al día de hoy haya gente que diga que en Marbella no hay cultura? Porque ten en cuenta que la cultura es la gran desconocida
Y además por Marbella pasan un montón de personajes súper interesantes que hemos conocido. De hecho, yo voy a la Feria del Libro y por la mayoría de las casetas generalmente conozco un montón de gente gracias a Foro. Lo conozco también por otros medios, pero mis comienzos con Foro, porque han venido pues las personas más interesantes que en ese momento sobre pensamiento libre, pensadores. Además, nosotros somos un grupo de gente apolítico, confesional, que a nosotros lo mismo nos da que venga un cristiano, un musulmán, que un judío, siempre que tenga ideas interesantes que exponer, con el máximo respeto. O sea, nosotros dejamos que hable, después cada uno lleva su opinión. Su criterio, claro. Pero sobre todo han sido unos años de crecimiento muy importante como persona. Al hilo de esto, yo recuerdo, no la voy a contar entera porque no puedo, pero cuando el director aquel nos encargó aquel programa para las personas que habían vivido Marbella, una tarde estuvimos en casa de don Jaime de Mora, que además Rosa le regaló una cosa inédita, que era una maceta con tréboles de cuatro hojas. Bueno, aquello, él se puso de una manera que para qué te voy a contar, ¿no? Y después de entrevistarlo, estuvimos charlando de cosas trascendentes, que yo no esperaba que un personaje de la talla de don Jaime hablase de esas cosas, entre comillas, ¿no? Y fue muy interesante. Hay muchas personas que... Nos llevamos una impresión gratísima de don Jaime. Una sorpresa. Una sorpresa, por supuesto. Eso suele pasar también con esta ciudad. La gente se hace, se conforma una idea y no tiene nada que ver. No tienen ni idea de estos personajes. Yo siempre digo que hay muchas Marbellas. Hay muchas Marbellas, yo estoy contigo. Diferentes Marbellas y la cultura está. Luego ya está la inquietud en buscarla. Con don Alfonso de Ojeloje nos pasó caso parecido. Fue interesantísimo. ¿Cuánta gente interesante habéis conocido? Muchísima. Más o menos famosa. Sí, 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 muchísima. Sí, muchísima. Muchísima. Oye, en estos 22 años, en esas conferencias que hacéis en el Salón, bueno, y que hacéis, seguís haciendo en el Salón Sevilla, hay que recordar que este club, esta asociación cultural es sin ánimo de lucro y solamente os mantenéis de las cuotas de los socios. Pero es que tampoco hay excesivos socios. ¿Cuántos hay? Ahora uno menos, empezamos con 200 y pico por ahí. Habrá unos 35 o 40 aproximadamente. ¿Y se puede sostener? Porque vosotros más o menos traéis conferenciantes muy interesantes, pero como dice Carmina, de todo tipo, ¿no? Es que si no es así, el foro no tiene sentido, se convertiría en una especie de charla de café. Eso no nos vale. Yo he ido a una conferencia, solamente una, que fui como invitada, que una de las hace ya unos años, que no sé si fue Rosa o Antonio, que vinisteis a la radio, estuvisteis conmigo y me invitasteis. Yo fui porque me dijisteis, esto es para socios. Pero yo fui y me quedé sorprendida, me gustó y guardo un gran recuerdo. Era Bernabé Tierno. Hombre. Por favor, encantador, además un hombre encantador. ¿Cómo sería que yo cuando a la salida me compré los tres libros que llevaba? Sí. Es que es muy interesante. Luego ese hombre falleció, pero un hombre interesantísimo. Pues como él, tanta gente, como César Rodríguez Mafiote, como José María Doria, como tantísimos. Bueno, y un premio Planeta, Javier Sierra. Hombre. Porque Javier es de la casa. Javier es familia. Familia. Sí. Pero ¿cómo empezó él? O sea, ¿en qué esa toma de contacto? Porque él no es un socio al uso, ¿no? Socio de honor, ¿no? Cuando se va a poner en marcha el Club Foro 7, Rosa y yo vamos a Madrid. Hablamos con Paco de Olesa, que entonces hacía la tabla redonda en la 2. Le explicamos cuál era el propósito nuestro. Y nos dijo, podéis contar conmigo, no hay problema. Y en ese mismo viaje hablamos con Javier Sierra, quedamos una noche para cenar, no me acuerdo dónde, estuvimos cenando los tres y le explicamos cuál era el proyecto. Y dice, sin problema. Me gusta. Llamadme. Y de hecho, Javier, bueno, tenemos fotos y tenemos muchas cosas del año 96, 97. Principio. Bueno, un Javier que era un estudiante salido de la universidad, vamos. O sea que muy bien. Yo creo que ha habido un apoyo mutuo, ¿no? Porque bueno, totalmente. desde Marbella o desde este foro también habéis promovido mucho el trabajo que él hace, ¿no? Luego los propios conferenciantes de nivel que han venido son los que se han encargado de decirnos quiénes tenían que venir al foro para hablar de qué. Carmina, en el foro habéis tocado, porque tú formas parte de la junta directiva, ¿no? Sí. En la temática de foro es verdad que es muy, muy variada, pero muy especialmente el crecimiento personal. El tema de autoayuda. Sí, es un tema por el que todo el mundo siente una especie de predilección,
porque ten en cuenta que de cuando en cuando hay que dar un toque a las conciencias, que a la gente hay que moverle un poco el saco de los ratones y decirle, te voy a descolocar para que tú te vuelvas a recolocar, que es muy importante. Sí. Hoy oía yo en la radio un señor que estaba presentando un libro que se llamaba Reprogramate. Bueno, ahora hay tantos libros de esos que se llaman de autoayuda, que en realidad la autoayuda la tiene, no la coge en un libro. Es un trabajo tan personal, sí, y tan intransferible. Pero ha habido tanto y te enriquecen tanto, porque, por ejemplo, a ti que te hablen, por ejemplo, de la Alhambra Sufí, de las ideas que tenían los Sufí, por ejemplo, que te hablen, pues que te digo, todos los temas tratados, todo te enriquece. No es una cosa, porque tu crecimiento personal está en todo tu enriquecimiento de ideas que te van aportando y que te van haciendo mucho más tolerante, más abierto de mente. Uh-huh. Esas son las cosas. Las medicinas alternativas también han formado una parte importante dentro de las conferencias de foro. Los temas históricos también. O sea que... Antonio, tú eres un gran conocedor de Marbella en muchos aspectos. Has trabajado muchos años en los medios de comunicación, has estado, bueno, hombro con hombro con las diferentes políticas que ha habido en el ayuntamiento, has conocido y has tenido que llevar al cachofa, ¿no? Micrófono. Sí, sí, sí. En épocas oscuras, convulsas, con mucho movimiento. Es decir, tú conoces muy bien el proceso de la Marbella a nivel cultural, de inquietudes. ¿Cómo es la Marbella de hoy en día? No tiene nada que ver. ¿Te gusta? Me encanta. A mí todo lo nuevo, todo lo que se vaya renovando es importante y además es enriquecedor. La juventud de hoy está muy preparada. Los niños que salen hoy salen con dos o tres idiomas. Saben qué es lo que quieren. La sociedad ha cambiado, las formas han cambiado. Pero es mejor. Es mucho mejor. Entonces, la época en la que tú viviste, que no era tan buena como ahora, Era distinta. Pero tú te consideras un superviviente. No, yo me voy adaptando a los tiempos. Yo me voy enriqueciendo con lo que viene. Uh-huh. Lo que no puedo aprender, pues no lo aprendo y paso a otra cosa. Uh-huh. Pero los valores que había en aquella época no tienen nada que ver con esto. No son ni mejores ni peores, son distintos. Oye, hemos hablado poco de Rosa, y yo creo que Rosa tiene un papel muy importante. Es un pilar importante. Muy importante, por supuesto, en Foro, ¿verdad? En Foro 7, en tu vida. Mm. Te ha acompañado como compañera a nivel profesional y personal, ¿no? Y una hija que me ha dado, ¿no? Hombre, tenéis ahí una... ¿Cómo se llama tu hija? Laura. Laura. ¿También es aficionada? No, ella vive en Cádiz. Es licenciada en Ciencias del Mar. Tiene su máster. Uh-huh. Y tiene su vida allí, tiene su profesión y, uh-huh, y su empresa y sus cosas las tiene allí. Bueno, vamos, este último ratito, yo creo que deberíamos hablar un poco de Rosa, Carmina. ¿Qué te voy a decir yo de Rosa? Bueno. Si nosotros nos hablamos un día sí, otro no, por teléfono, y a su puesto, pues es una amiga para mí. Bueno, es casi como una hermana, porque es entrañable. O sea, yo no soy imparcial a la hora de hablar de Rosa, porque Rosa supone muchas cosas. Yo siempre le cuento muchas cosas mías que a otras personas no le contaría. Claro. Y como profesional y como eso, siempre ha estado, la considero una buenísima profesional. Es un matrimonio ejemplar, porque lógicamente ellos van siempre juntos y yo siempre me uno mucho a ellos, porque vamos a muchas cosas juntos. Y ella me ha dicho que es una gran conversadora. Sí. Lo que pasa es que no habla con cualquiera. Es muy selectiva. Pues me parece muy bien, pues yo así me precio de que tengo amistad de los dos. Tampoco, Antonio es muy selectivo también. Sí, sí, y sí. Yo soy muy selectiva, aunque parece que soy muy abierta. No te creas que yo soy facilona. Uh-huh. Bueno, tenéis cositas en común entonces, ¿no? Sí. Rosa también, ella también, por supuesto, tiene su opinión. Es una mujer fuerte. Por ejemplo, en Foro, en la radio, en tu vida, ¿tú te imaginas cómo hubiera sido tu vida si aquel amor no hubiera seguido, no hubiera surgido? Hubiera sido distinto, totalmente. ¿Sí? Mm. Uh-huh. Totalmente. ¿Qué papel tiene ella en Foro? En Foro tiene un papel fundamental e importante. Ella se encarga de los contactos y yo siempre estoy detrás, en bambalinas. O sea, que la gente vaya y esté trabajando. Ella va iniciando. Oye, habéis cumplido 22 años hace poco, por cierto, habéis recibido también premio el Ayuntamiento de... En el 2015. En el 2015 el Ayuntamiento de Marbella quiso... Estando de alcaldesa Ángeles Muñoz. Un reconocimiento que yo creo que merecíais. Sí, ya era hora, sí. Ya era hora, eran muchos años. Sí. Cumplís 22, seguís en la tarea y, no sé, ¿me podéis avanzar algo de esa agenda que tenéis preparada para este verano? Para este verano, bueno, paramos en julio y en agosto, sí.
Sí. Y ya a partir de septiembre... ¿Ya estáis trabajando en la agenda? Sí, en agosto hablaremos con Jesús Callejo. A ver si podemos hacer un... Aparte de que él venga a dar una conferencia, hacer una excursión a Río Lobo. Cañón de Río Lobo. El Cañón de Río Lobo. Eso está por la parte de Soria. Soria. Ahí está. A Soria que os vais, ¿no? Sí. Soria es mágica. El que no conoce Soria, en España es la gran desconocida. Yo soy una enamorada de Castilla y León. Sí. Y yo te digo, estuve en León, que ahora queremos traer también, pero es una persona muy ocupada, a la concejal de Cultura de León, que es la que ha llevado todo el cáliz de Doña Urraca, toda la experimentación, vamos, toda la... El estudio de... A raíz de una tesis doctoral empezaron a tirar del hilo y se han descubierto cantidad de cosas. Es una maravilla. Yo quiero traerla al club por amistad y por traerla al club que nos conozca. Pues decirle a la concejala que va a venir, porque si ellos se empeñan, ¿verdad? Ya tiene muchas papeletas seguramente. Y hay mucha gente muy interesante que queremos también que cierre, a ver si lo desconectamos un poco, porque el Premio Planeta lo tiene loco, a ver si lo desconectamos un poco y nos lo traemos, pero en plan privado, o sea, en plan... como nosotros, que nosotros hablamos de otras cosas... De tertulia, que no se a habla. Puerta cerrada. Exactamente. Bueno, tanto a puerta cerrada no. Lo puede ir todo el mundo que tenga interés. Bueno, se nos acaba el tiempo. Fíjate, Antonio, yo me he quedado con muchas cosas. Es verdad que podríamos haber profundizado, por supuesto, el tiempo. Ya sabes que... Y sobre todo cuando uno está a gusto, el tiempo pasa muy rápido. Pero hay tantas cosas, que tantas historias que tienes que contar. Pues tus experiencias en la radio, gente que has conocido interesantísima, con el micro cerrado, esas conversaciones, esa cercanía, que eso se lo queda a uno. Claro. Esas cosas no las compartes con nadie. Había un programa que era El Nocturno Costa del Sol, que se hacía de noche, y desde las 9 de la noche hasta las 3 de la madrugada, y ahí la gente se abre de noche. Hace 40 y tantos años y te acuerdas de ese programa. Es que claro, la noche es mágica. La noche es mágica para eso, porque la gente... digamos, se vuelque, te cuenta cosas que de otra manera no te contaría a la luz del día. Hombre, también, digamos, amparado en lo que es la intimidad del teléfono y que no se ve, solamente claro, se oye. Y esa es la magia de la radio. Sí. Pues un gran archivo de audio, parte de esa historia de nuestra ciudad, esas huellas que Antonio mantiene y que yo, bueno, pues te animo a que te plantees ya qué hacer con ello. Y Carmina, que anímale... Yo le digo, ole. No, hombre, teniendo una tribuna como el Club Foro 7, podríais hacer algo. Oye, cuenta conmigo, humildemente, en la parte que yo pueda colaborar. Muy bien. Encantada. Muy bien. Y a ver si repetimos esta experiencia, aunque sea con un café y sin micro ni cámaras. Muy bien. Muchas gracias, Antonio. A ti, Cristina. De todo corazón. Me hubiera gustado también que Rosa hubiera compartido, haber tenido un sitio para ella. Pero yo me lo guardo aquí bajo la manga, a ver si en otra ocasión me traigo a Rosa solo. Muy bien. ¿Te gustaría? Sí, hombre, claro. Carmina, muchas gracias. Sobre todo por el esfuerzo que has hecho, venirte tan tempranito. Eso no es esfuerzo. Pero venir a Marbella nunca está mal, ¿verdad? A mí no, ¿qué va? ¿Qué dice? Está guapísima. Muchísimas gracias, Dios te lo pague. Eso, todos que sabéis tanto de estas cosas, ¿esto es un piropo de mujer a mujer? ¿Está efecto? No, eso está estupendamente bien visto. Yo, ¿no? A mí, a esta altura de la vida, yo ya con 73 y con unos nietos ya estupendo y mayorcitos, me viene estupendamente porque me levanta la moral. Pues te lo tengo que decir porque es que si no... Ah, pues muchas gracias. Pues muchas gracias a los dos. Qué charla más intensa y para mí muy cortita, se ha quedado muy cortita. Espero que hayan disfrutado de este rato entre amigos. Próximo día volvemos con más interesantísimos invitados. Hasta la próxima.